pasión por la radio. Hola, nuestra marca compartida a las 10.03 minutos. A esta altura, y esto es, bueno, claro, lo primero que nos interesa señalar, nos parece que la marcha opositora del miércoles pasado lleva a preguntarse mucho más respecto de su después que por su durante. Ustedes dirán obviedad, sí, pero cabe apuntar esa obviedad porque pareciera que solo se tratara de insistir con señalamientos ya expuestos suficientemente de un lado y de otro. La clave es acertar si lo ocurrido representa o no un nuevo escenario político, o al menos algún cambio significativo en el que ya se conoce, como hemos dicho tantas veces, uno no sabe si tiene las respuestas, pero está segura de que esa es la pregunta. Con chicanas de baja estofa o de buena calidad provocativa, con mayor o menor rigor profesional, con fraseología cursi o argumentaciones atendibles, puede afirmarse que ya todo fue dicho, si es por los ánimos propagandísticos y la crítica ofensiva o defensiva. Por caso, enroscarse con la discusión en torno de la cantidad de asistentes no tiene sentido. No tiene sentido. Fue una manifestación enorme, con la misma composición de clase que la convocada a través de Juan Carlos Blumberg en abril de 2004, la de las patronales agropecuarias en julio de 2008 y la de algunos de los cacerolazos. Lo mismo. Todas imponentes. Todas ancladas en sectores medios y altos, cuya bandera es la apoliticidad, contra un gobierno que en la calle y en los estadios dispone de una capacidad de movilización similar, bien que más sistemática, al estar dotada de militancia, volumen organizativo, franjas juveniles activas y, claro, un liderazgo concreto. ¿Hubo alguna novedad el miércoles pasado? La hubo en la forma en que apostaron los medios. La hubo en dirigentes de la oposición que marcharon casi escondidas, porque el presunto acriticismo enojado de los marchantes los alcanza también a ellos. ¿Qué tendría de novedoso que a la multitud no le importaron los antecedentes de los fiscales convocantes, como en su momento no interesaron la inutilidad comprobada del endurecimiento de penas contra el delito o los pergaminos nefastos de la oligarquía campestre? ¿Qué hay de original en el razonamiento de que esta es la gente, la sencilla gente conmovida y no una negrada comprada a panes y choripanes, planes? ¿Qué se puede discutir con sujetos que enlazan a Cristina con Isabelita y Galtieri? ¿Qué? A ver, ¿qué? ¿Cuánto más exhortar a la serenidad analítica, siendo que hasta ahora las investigaciones indican fue suicidio, si la prensa opositora ya emitió dictamen por asesinato? Un ejemplo a no perder de vista son los numerosos sectores y personalidades de la comunidad judía que alertan su disgusto por la exclusividad mediática de Daya y Amia. Se escucha únicamente la voz de esa dirigencia, así como predomina la de los fiscales embarrados por el encubrimiento del ataque terrorista. ¿Le importa eso a quienes la escenografía del miércoles les impidió vociferar contra la yegua? Y sí, también le importa al gobierno tomar nota de sus notables errores de comunicación.
O reconocer que llegó demasiado lejos en sostener a un fiscal que reportaba a una potencia extranjera. En resumidas cuentas, y a eventual riesgo de que el concepto resuene muy políticamente incorrecto, la pretensión de que el otro escuche carece de lógica si es que hablamos de los unos y los otros que tienen posiciones definidas. Sí es cierto que hay una diferencia de sinceridad entre quienes sostienen que esto es como siempre una batalla política, quien habla se incluye, por si hiciera falta aclararlo, y aquellos que se pretenden militantes de una asepsia a la que solo le interesa el esclarecimiento del episodio. Los acontecimientos inmediatamente previos y posteriores a la marcha han ratificado que este es un terreno intoxicado de operaciones para cuya advertencia no se necesita sapiencia política alguna, asimilación de arcadas se necesitaría. Una extraña testigo de la escena del departamento de Nisman, que casualmente aparece un mes después, horas antes del acto, en el diario que casualmente motorizó la convocatoria de la manifestación. Natalia Fernández enloda a Viviana Fein, casualmente en coincidencia con la presunción de que buscan apartar a la fiscal para asentar la causa en el fuero federal, donde están los amigos. La testigo rectifica sus dichos en toda la línea sobre la que se montaron los medios. Rectifica. No había ni las medias lunas, ni sirvieron café, ni había los pititos en la Ziploc, ni habían manipulado los folios, las hojas del expediente. Pero los medios opositores casualmente informan que los ratificó. Casualmente, el día siguiente a la marcha fue confirmado el procesamiento de Amado Vudú por el caso Chicone. Y casualmente, el mismo día después, la misma Cámara Federal confirmó al juez Claudio Bonadío al frente de la llamada causa Otesur, que involucra a la Presidenta y su familia, casualmente el mismo día en que el juez federal Luis Rodríguez cita a indagatoria a la Procuradora del Tesoro, Angelina Abona, que casualmente es la funcionaria que refutó la denuncia de Nisman. El juez Rodríguez casualmente encabezó y aún comanda causas contra funcionarios gubernamentales y, entre otras perlas de las impugnaciones y denuncias que sufre, el CELS supo repudiar el nombramiento por su poco interés en diligenciar la causa de intento de soborno para favorecer a los imputados por el asesinato de Mariano Ferreira. Y casualmente es el mismo juez que a comienzos de este mes también citó a indagatoria al titular de la Unidad de Información Financiera, José Esbatela, por revelaciones casualmente vinculadas al Grupo Clarín. Todo es obra de una casualidad permanente, dijo Carlos Menem. Y nada de todo esto forma parte de operaciones políticas, sino del hartazgo de la porción impoluta de la justicia que se hace eco de la ciudadanía lampiña que está harta de la mierda de la política. En tren de discusiones más serias hay tres interrogantes que por ahora no tienen respuesta segura. Se conectan entre sí. Uno apunta a si los sectores más furiosamente confrontativos, que el miércoles volvieron a demostrar corpulencia esporádica, pero corpulencia al fin, serán capaces de construir su herramienta política y electoral. Una que sea definitoria. Otro interrogante interpela a esa suerte de tercio viscoso, fluctuante, de humor muy emparentado con las circunstancias económicas de momento y del que habrá de verse cuánto se asusta frente a la tensión propagada. ¿Gira a la derecha o no es tan fácil que vuelva a comer vidrio en una elección presidencial?
Y el tercero es la capacidad de reacción del kirchnerismo, básicamente mediante el liderazgo de Cristina y casi al margen de quien sea el candidato oficialista. La referencia más cercana y potente es 2008, 2009, 2011, cuando el gobierno instrumentó el paso atrás y dos o varios adelante. Pero cabe acordar con el sociólogo Ricardo Rubié en que hoy es diferente, aunque se verá así distinto, porque en aquella secuencia se trataba de enfrentar a un cuerpo de agentes económicos concentrados, propiamente expresados como tales. Esos grupos continúan en el mismo bando y siguen carentes de armas electorales firmes desde ya, pero hoy, ahora, lo que rige es instalar la idea de un gobierno criminal. Entre esa fracción de la sociedad con ánimos cambiantes. Es barrer con la noción de kirchnerismo a como sea, dejando el camino libre para el mayor consenso que se consiga a fin de volver atrás, lo más pronto posible, con todas o con la mayoría de las conquistas populares, sociales de este periodo. Sin partido militar. Y con la economía de piso en disputa, los medios y su familia judicial son el mejor recurso de que disponen. De hecho, hablan ya de manipulite y no tardarán en plantear el juicio político a la presidenta. Para cerrar con otras obviedades, y como ya lo exteriorizaron colegas varios, el miércoles hubo una nueva evidencia de la irrestricta libertad de expresión que vivimos. Sin querer queriendo, como escribió Weinfeld, lo demostraron los propios fiscales quejosos, los medios dominantes y la numerosísima asistencia. Por lo menos debería poder aspirarse a la honestidad intelectual de reconocerlo. ¿No es cierto? Tampoco hay caso, y debe admitirse que podrá haber lugar para la indignación, pero no para la sorpresa. Días pasados, esta semana, en una de sus muy pocas intervenciones televisivas, Tito Cosa recordaba el encadenamiento retórico de los golpistas desde 1930. Lo hizo prácticamente emocionado, conteniendo la invitación al exabrupto. Recordaba esa obviedad imprescindible de certificar lo idéntico de los pronunciamientos a lo largo de la historia, de los mismos grupos, con las mismas oraciones. Y la única diferencia de que esta vez no pueden darle carácter de proclama convencional. El gobierno decadente, la corrupción, la impunidad, el régimen, la falta de libertades, la patria amenazada. Voltearon a Irigoyen y a Perón, parieron la violencia institucional, desataron una masacre inédita, vendieron el país. Los matices que quieran encontrarse no modifican en nada el centro de la cuestión, ni mucho menos las palabras. Miren, vale machacar con lo obvio, porque es obvio que hace falta.